A convocar urgencia al Consejo de Estado. ¿Es esto necesario? ¿Es necesaria esta reunión? Bueno, si bien el Consejo de Estado es una estructura que no existe en el esquema del Estado, pero ya se ha hecho, digamos, una costumbre su convocatoria para algunos temas de interés nacional, y me parece pertinente el llamado de la presidenta del Poder Judicial, que ha sido reforzado también por la opinión del Defensor del Pueblo. Si es que más bien me extraña que no se haya reaccionado con la rapidez que las circunstancias ameritan, ¿no? Ya pues, llevamos 4 días sin gabinete. ¿Considera que ha sido tarde este pronunciamiento? No es que haya sido tarde. Lo que es tarde es la decisión del gobierno. Yo creo que el llamado es absolutamente pertinente, favorable, que el Consejo de Estado pueda evaluar algunas condiciones para una mejor toma de decisiones. Esto ayudará mucho al presidente en sus decisiones, que evidentemente están muy confusas, muy complicadas, poco claras, diría yo, ¿no? Ahora, y equivocadas muchas de ellas. ¿Qué se espera del nuevo gabinete? Fíjese lo que el Perú, la mayoría del Perú hoy está esperando, más bien es un desenlace de orden presidencial. Es decir, el presidente de la República, ante la incompetencia, la incapacidad de asumir las responsabilidades de manera plena y con capacidad y con seriedad, diría yo inclusive, pues debe dar un paso al costado. Eso es lo que corresponde en este momento. Debería renunciar. Usted pide la renuncia del presidente. Bueno, sí, lo he puesto hasta por escrito, lo hemos dicho públicamente, y yo creo que no es una voz aislada, permítame. El canal, el domingo, Cuarto Poder hizo una encuesta y casi el 90% de la gente opinó por la renuncia. No es poco eso, es muchísimo. Entonces, lo que hay que caminar es en ese sentido. Y por supuesto que esta invocación de renuncia tiene que tener un plazo prudente, ¿no? Porque si no, se tendrá que pasar a otro camino, que será la vacancia. No es lo deseable, posiblemente no haya los votos en este momento, pero creo que sí, en el pueblo, al cual tanto se invoca, hay una opinión creciente por la renuncia. Así que ya la expectativa no está en quién vendrá el gabinete, ¿no? Pero ya se dijo que no va a renunciar, ¿no? Ya se dijo que no va a renunciar y va hasta el 2026. Siempre se dice que no se va a renunciar hasta que se renuncie, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto le costará al Perú no dar un paso en ese sentido, ¿no? Además, todo dentro del marco constitucional, no estamos invocando otra cosa, pero han habido precedentes en la historia en que ha habido renuncias patrióticas para salir de un tema que no se sabe ni se puede afrontar bien. Ahora, para que la gente entienda, tenemos 4 días sin gabinete. ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie, el estar sin gabinete 4 días? Bueno, primero que relaja a la autoridad, ¿no es cierto? La línea de mando se debilita. Vamos a ver, por ejemplo, en el tema de la seguridad ciudadana. Asaltos, robos, crímenes, sicariato, de todo. ¿Quién manda en este momento? Un ministro del Interior que dice una cosa y todos los especialistas dicen lo contrario. Por ejemplo, en el tema de las movilizaciones públicas, ¿no? Un jefe policial nuevo que yo no sé si subsista, si es que cambian de ministro. Entonces, ese desorden hace que la cadena de mando pierda eficacia y, por tanto, la labor policial se debilita, ¿no? ¿Quién vendrá? No se sabe. El propio policía de esquina está desconcertado. Entonces, esto lo vemos en economía, lo vemos en todos los sectores. Ese es el problema de una falta de decisión pronta, de la mala decisión del gabinete anterior, en la que sí hubo mucho tiempo para pensar el gabinete, porque se sabía que Mirta Vázquez ya se iba semanas antes, y terminan con un gabinete improvisado que termina renunciando porque no nos dejé otro camino. Entonces ahora estamos ante un problema dando vueltas de un lado a otro y uno ya no sabe qué cosa es lo que va a venir. Por eso le digo, la expectativa de la gente más está en saber, oiga, señor Pedro Castillo, mejor tome sus cosas, ¿no? Retírese del tema,
porque usted no está preparado. ¿Quién considera...? Y la señora Dina Boluarte debiera seguir la misma suerte porque ella se comprometió a hacerlo. En todo caso, recuerde usted que hay una reciente denuncia de la doctora Mónica Yaya en el sentido de que el cuñado, o sea, hizo una declaración de intereses con graves omisiones, entre ellas un cuñado que contrata con el Estado, nada menos con la Contraloría General de la República, lo cual está terminantemente prohibido y es causal, es un hecho delictivo, es una infracción grave que le puede costar el puesto. Ahora, ¿quién considera usted que podría ser el primer ministro que tenga todas las credenciales? Se está voceando por ahí al ex ministro Nieto. Bueno, una persona que tenga todas las credenciales, como usted dice, bien difícil acepte ser ministro de este gobierno de tanta improvisación, de tanta presión interna, de tanta coacción dogmática, ¿no?, en la que se imponen a uno, se ponen en contra de los otros y viceversa. Es una pugna de poder interno también sumamente fuerte. Entonces, es bien difícil que encontrar personajes de prestigio, de trayectoria, que puedan integrar un gabinete. Por supuesto que siempre habrá gente en la cola, señor Tazara. Siempre hay gente ávida que son capaces de lo que sea para ser ministro de Estado. ¿El exministro Nieto sería buena opción? No, yo no tengo que opinar sobre eso. Yo tengo aprecio por Jorge Nieto. Él sabrá si toma una decisión o no, ¿no? Él ya ha sido ministro antes. Y evidentemente aquí lo que hay que tener claro es que no creo que con un gabinete que sin duda será nuevamente improvisado en buena parte, ¿no?, se arreglen las cosas. ¿Y por qué no se arreglan las cosas? Porque esta gente que está en el gobierno tiene algunas anclas ideológicas que no los dejan tomar las decisiones apropiadas. Por ejemplo, son enemigos de la inversión privada, por decirle un caso. Ven con malos ojos la inversión extranjera. En lugar de poner buenas condiciones y buenos términos, simplemente la rechazan, ¿no? Entonces, son antimineros, que es la fuente principal de divisas para el Perú. No son rápidos en la toma de decisiones, lo hemos visto recientemente en el caso del derrame petrolero. Entonces, ¿por qué? Porque ser hombre de Estado no se puede improvisar. Es una trayectoria de vida, es un compromiso de estudio, de mística por el pueblo peruano, ¿no? No basta hablar del pueblo de la boca para afuera cuando no se sabe qué hacer, ¿no? Llegar a un cargo tan alto, ministro de Estado o presidente de la República, implica una trayectoria de vida sumamente importante, tanto en el tema del conocimiento profesional como el comportamiento ético. Señor del Castillo. Entonces, sí, dígame. Y ha renunciado el señor Andía, viceministro de Justicia. ¿Qué opinión le merece esto, más allá que el ministro Torres dice que todo es mentira? Bueno, pero una persona que renuncia con los fuertes argumentos que ha hecho el doctor Andía, creo que es sumamente preocupante. Y lo que a mí me parece, más bien, que ese cuadro que él ha pintado no solamente está en el sector Justicia, ¿no?, está en muchos otros sectores. Le quiero poner un ejemplo. El día sábado, el primero del viernes, la doctora Nidia Vilches, que ha sido ministra de la Mujer, sufrió una golpiza policial. Alguien dijo por ahí, se ha tirado al suelo. Falso. Ella sufrió una golpiza judicial. Y espero que la persona que lo dijo dé sus excusas públicas, porque lo dijo públicamente. Pero el Ministerio de la Mujer, con razón, emite un comunicado ayer en respaldo de la congresista Susel Paredes. Y digo con razón porque no había ninguna razón para que Susel Paredes fuera ofendida por nadie. Pero defiende a Susel Paredes y no dice una palabra de la que fue ministra de ese sector, Nidia Vilches, que sí sufrió una golpiza. A Susel Paredes nadie la tocó, la insultaron malamente. Pero a ella la golpearon y la tiraron al piso. Entonces, ese doble estándar, ese doble discurso, eso es lo que nosotros criticamos de los caviares, y permítame que lo diga así, se apropian de un ministerio y defienden lo suyo. Lo suyo es la verdad, el resto no existe. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que enmendar, porque los ministerios para servir a todos los peruanos, no solamente a sus partidarios.
Ahora, ¿cuánto tiempo cree usted que va a demorar en la elección del gabinete? Puesto que todas las semanas preguntamos si aceptarían asumir algunos puestos, porque todos critican que no están las personas adecuadas con las credenciales para asumir los ministerios, pero cuando se les pregunta a las personas para asumir estos cargos, prefieren no aceptar, porque no quieren estar dentro del gobierno de Castillo. Entonces, ¿de dónde va a sacar el presidente si los que tienen credenciales no quieren ser parte del gabinete? Por eso es que mejor que se vaya. Usted mismo me está dando el argumento sustancial para la renuncia. Porque si nadie quiere asumir, es porque ya hemos tenido 6 meses, 7 meses, 3 gabinetes. Un cambio de... parecen jugadores de fútbol que van cambiando de equipos. Entonces, eso no es serio. Entonces, ¿qué persona seria puede comprometer su prestigio profesional, individual y su actitud patriótica ante un gobierno que no sabe cómo va a terminar? Entonces, ahora todos, eso explica la abstención de la gente. Ahora, todos los que están renunciando, renuncian a lo cargo, pero también denuncian hechos que están ocurriendo dentro del gobierno, como la salida de la ex premier Mirta Vázquez o del secretario Jaico, que hablaban de tufillos de corrupción. ¿Usted cree que la izquierda se está debilitando y que se ha maltratado la imagen política de la ex premier Mirta Vázquez? No, yo no tengo por qué tener contra la señora Mirta Vázquez ninguna descalificación. No lo hago. La respeto como dama y como mujer que ha asumido un compromiso, ¿no? Sin duda. Pero en esas denuncias hay denuncias y denuncias. Porque hay algunas que pueden tener mucha razón, porque son hechos objetivos, delitos que tienen que ponerlos en evidencia, y más bien la pregunta es por qué no lo dijo antes, ¿no? Y segundo, también yo veo ahí un tufillo de una enorme deslealtad, ¿no? O sea, soy leal al gobierno hasta que tengo chamba. El día que me sacan, me paso a la oposición y pido la renuncia del presidente. Entonces, eso se llama inconsecuencia, eso se llama deslealtad, eso se llama traición. ¿La ex ministra Mirta Vázquez fue desleal con el gobierno? ¿Traicionó al gobierno? Yo creo que la ex ministra en su carta pudo haber sido mucho más prudente. Yo he sido primer ministro. Entonces, cuando uno asume responsabilidades, asume también la solidaridad, ¿no? Entonces, yo dejo el puesto. Había varios ministros que ya estaban rajando al presidente y todavía no habían renunciado, pero ya estaban, yo diría, justificando su salida, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de comportamiento desleal, yo no lo puedo entender. O sea, especialmente, otra vez pongo el adjetivo, el caviaraje, mientras tenía puestos en el Estado, no solamente con este gobierno, sino con otros anteriores, feliz de la vida. Pero para ser más... El día que lo sacan, se pasa a la oposición con zapatos y todo. Pero para ser más específico, ¿la ex premier Mirta Vázquez fue desleal, traicionó al gobierno de Pedro Castillo? ¿Usted considera eso? Yo no la calificaría así. Yo me refiero al conjunto de las personas. Usted ha visto que han querido hacer hasta una marcha, ¿no? Contra el gobierno, barajándola, era contra Valer, que también tenían razón en ese sentido, pero querían hacer una marcha que obviamente fracasó porque prefirieron irse a la playa con sus zapatillas Nike, ¿no? Y no estar militantemente donde han debido estar. Pero en todo caso, yo creo que si una persona trabaja para un gobierno y sabe estas cosas no se descubrieron al séptimo mes, se vieron desde el principio, se avalaron todas las barbaridades que se hicieron en estos 7 meses y ahora resultan rasgándose las vestiduras. No, pues a otro perro con esos huesos. Y si ahora hablan de renuncia, yo digo lo siguiente. A estos señores nuevos que plantean renuncia, muy bien, y si no renuncia, ¿qué hacemos? ¿Va a acompañar con sus votos en el Congreso a la vacancia? Yo creo que sería consecuente que lo hicieran en su momento. Ahora, el presidente mencionó que va a tener un gabinete de ancha base. ¿Usted cree que esto finalmente se logre? Bueno, pero no vaya a ser un gabinete de ancha base con transfugas, ¿no? Porque eso sería muy mal. Por ejemplo, yo he escuchado ahí un congresista de Acción Popular, ¿no? Que queda un poco más y se ofrece a ser ministro. ¿Está de acuerdo con su partido? Yo he visto ayer un comunicado de Acción Popular diciendo lo contrario.
y no creo que la mayoría de su bancada esté de acuerdo con eso. ¿Por qué lo hacen? Ya lo dijo Cerrón en un Twitter. Tienen que conseguir ministros que le jalen votos, que capturen votos. Curules, dijo él, ¿no? Entonces, seguramente tratarán de buscar algunas personas que creen que le puedan dar, uno de Podemos, uno de Acción Popular, uno de APP y así por el estilo. Yo espero que los partidos democráticos sepan poner las cosas en su lugar y no caer en ese tipo de prebendas ministeriales que no conducen a nada y más bien alargan la agonía del país. Ahora, el día de ayer la congresista Chirinos ha indicado que si fuera necesario, ella apoyaría que se convoquen elecciones no generales a la brevedad posible. ¿Ve esto como viable? ¿Es posible? Sí, sí, sí es posible. Es posible, va a depender. Por ejemplo, en el año 2000, cuando fue la vacancia presidencial y la renuncia de los vicepresidentes, los parlamentarios renunciamos a nuestros cargos, yo era congresista, e hicimos un cambio reglamentario para poder facilitar la renuncia y poder ir a las elecciones generales. Hay gente que opina que directamente se puede ir a elecciones generales. Yo creo que no es una mala idea, ¿no? Pero a tenor del antecedente ese de la renuncia, el Congreso debería seguir, ¿no? Debería seguir, pero ya depende del acuerdo y decisión política que se tome en ese momento. Y en el caso de las nuevas... Yo creo que el Perú no puede quedar como está, ese es el problema, ¿no? ¿Y en el caso de las nuevas elecciones, el APRA volvería a postular? El APRA tiene que resolver primero su inscripción, ¿no? Y por supuesto que tenemos toda la voluntad de superarla prontamente, esa valla que nos inventó el Jurado Nacional de Elecciones al impedir que el APRA participara en las elecciones y por tanto perdiera la inscripción. Así es que yo creo que mucha gente piensa que el APRA hace falta en la política peruana. Aportamos experiencia, aportamos conocimiento, gestión de Estado, hay una serie de aspectos y mucha gente joven que ha sido preparada políticamente justamente para servir al país. ¿Y si en este gabinete de ancha base lo llamaran, usted aceptaría algún cargo? No, no, de ninguna manera. Ni yo, ni ninguno del APRA, ningún aprista correcto tendría que aceptar un cargo en este gobierno. Bien, muchas gracias. Es la naturaleza, por supuesto, ¿no? Es la naturaleza política, que es lo que nosotros no aceptamos. Muchas gracias, señor del Castillo.